Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, buenas noches. Mildred, Juan René. Esperamos un ratito más que se conecten más. Sí. Esperemos un ratito, yo voy a colocar aquí en pausa. Antes de iniciar, les pregunto, ¿si tuvieron la oportunidad de ver los videos? Pueden encender su micrófono o pueden escribirlo por el chat. Juan René, Mildred, Alena. Dice que sí, Mildred dice que sí. ¿Los demás? Ok. Entonces, miren, vamos a iniciar en esta sesión. Vamos a verla en dos partes. La primera parte. Vamos a hablar ya más profundamente sobre APA 7, cómo citar, cómo referenciar. Y en la segunda parte ya vamos a ver cómo lo podemos hacer de forma automática, ¿ok? Entonces, voy a compartir mi pantalla y voy a retomar esta diapositiva solo para que quede claro. Esto lo vieron en el video, pero para que quede claro, voy a retomar este slide, ¿ok? Nada más que quede claro cuál es la diferencia entre cita, referencia y bibliografía, ¿ok? Hablamos de una cita cuando tenemos un texto que tomamos de una fuente y también, o una idea, puede ser textual o parafraseada. En este ejemplo que tenemos en pantalla es una cita textual. Por eso trae un número de página y por eso lleva comillas, ¿ok? Si fuera una paráfrasis, no lleva el número de página y solamente se lleva el autor, el apellido del autor y el año. Ese es el formato que tomamos para la cita, ¿ok? Autor, fecha. Y esa cita tiene su referencia, que esta es una referencia, hablando en singular, solo una referencia son los datos completos que nos llevan o que nos dicen cuál es el trabajo o dónde lo podemos encontrar, ¿ok? Obviamente, al final del trabajo de investigación, pues se pone todo el listado de referencias de lo que fue citado en el texto. Entonces, eso es importante. Siempre tenemos que tener una cita. Toda cita debe de tener su referencia y toda referencia debe tener su cita. No podemos tener una cita que no venga abajo en el listado de referencias y tampoco al revés, que tuviéramos una referencia que no haya sido citada en el texto. ¿Ok? Entonces, quedando claro eso. Citas. ¿Cuáles son los tipos de citas? Les comentaba, está la cita textual y la cita parafraseada. También me pueden interrumpir si en algún momento algo no quedara claro. Me pueden interrumpir o me pueden escribir en el chat. Y Frana, si hay alguna pregunta en el chat, pues por favor me la haces saber de inmediato para irlo Claro que respondiendo. sí, Eric, así será. Okay. Entonces, bueno, tenemos la cita textual y la cita parafraseada. ¿Cuál es la diferencia? En la cita textual usamos las palabras del autor tal cual las dijo, tal cual las escribió, es como un copy-paste tal cual. Y una cita parafraseada es donde nosotros pues usamos nuestras propias palabras. Entonces, las textuales deben ser fieles completamente, es decir, palabra por palabra la tenemos que transcribir, incluso si llegara a tener faltas de ortografía, ¿ok? O si estuviera en otro idioma, por ejemplo. Si estamos consultando un documento en inglés y nosotros estamos escribiendo en español y tomamos un pedazo de texto y lo traducimos, por más fiel que sea nuestra traducción, ya no se considera una cita textual. Para que sea una cita textual, tendrías que copiarlo y pegarlo en el idioma en el que está escrito, ¿ok? Pero no vamos a usar tanto las citas textuales. La verdad es que el investigador usa más la cita parafraseada, la paráfrasis. ¿Por qué? Porque se trata de comprender, o sea, leer a un intelectual, comprender lo que se está diciendo, lo que el autor está diciendo, sintetizar esa información y entonces sí, escribirla con nuestras propias palabras.
¿Por qué? Porque muchas veces lo que normalmente hacemos, yo lo he llegado a hacer también, es nada más cambiar superficialmente el texto, o algunas palabras por otras, sinónimos, o alterar el orden de la oración. Y esa no es como tal una paráfrasis. La paráfrasis se trata de entender lo que estamos leyendo y escribirlo con nuestras propias palabras. Pero es lo que normalmente se usa. Si tú consultas, si alguno de ustedes consulta cualquier documento, cualquier paper o artículo de investigación, van a ver que la gran mayoría de las citas son paráfrasis y pocas veces se usa la cita textual, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos a diferenciar visualmente cada una de cómo sabemos cuando una cita es textual y cuando una cita es parafraseada? Muy sencillo, la textual lleva comillas en el texto que se extrajo y también lleva el número de página o el número de párrafo, ¿ok? En caso de que no tengamos número de página. Y la paráfrasis, pues no lleva, lleva el texto, no lleva comillas. Y lleva nada más autor, apellido del autor y el año, nada más. Entonces, este es un error, un error común es que nosotros hagamos una cita textual, o sea, que copiemos y peguemos un texto como tal y que lo citemos así sin número de página ni número de párrafo. Ese es un error muy común y está, pues es un error, porque si estamos tomando algo tal cual está en un documento, tendríamos que poner comillas y el número de página o párrafo de donde se extrajo, ¿ok? Sigo adelante. Entonces, tanto la cita textual como la cita parafraseada pueden ser redactada de tres formas distintas. Puede ser con énfasis en el contenido, con énfasis en el autor o con énfasis en el año, ¿ok? Entonces, ¿cómo es esto del énfasis, Eric? O sea, ¿cómo que pueden ser redactadas de tres formas distintas? Bien, les explico. Esta que está en pantalla es la fórmula de cita con énfasis en el autor, ¿ok? Entonces, como tiene énfasis en el autor, lo que vamos a hacer es iniciar mencionando al autor, apellido del autor, año, un texto introductorio y la cita textual o la paráfrasis. Se vería más o menos así. Alcázar y Corominas, 2009, nos dicen sobre la responsabilidad que es un reflejo de la madurez de la persona que es capaz de vivir su libertad, ¿ok? Esta también se le conoce como cita narrativa, porque empezamos como si estuviéramos narrando quiénes dijeron qué, ¿no? Entonces, iniciamos siempre con el autor en este tipo de cita con énfasis en el autor, ¿ok? Y bueno, aquí les pregunto a ustedes, ¿esta que tenemos en pantalla es una cita textual o una cita parafraseada? Hola, hola, ¿están por ahí? Parafraseada, muy bien. Es parafraseada porque no trae las comillas y tampoco trae el número de página o número de párrafo. Si fuera una cita textual, se vería de esta forma. Llevaría comillas y llevaría el número de página. Ahora, ¿qué pasa si el texto citado aparece entre dos páginas? Se tienen que poner dos P's, PP punto, y la página donde inicia y la página donde acaba la cita. Puede ser que lo que estamos citando inicie en una página y termine en otra. Entonces, se pondría de esta forma, ¿ok? Ahora, la fórmula de la cita con énfasis en el contenido es cuando iniciamos mencionando la cita como tal y después quién lo dijo. También se le conoce como cita entre paréntesis o cita parentética y es la más usada, es la que normalmente vamos a ver y lo que ma mayormente usada. Se vería de esta forma. Es importante considerar sobre la responsabilidad que es un reflejo de la madurez de la persona que es capaz de vivir su libertad, Alcázar y Corominas, 2009, ¿ok? Esta es la cita entre paréntesis, les digo, es la mayormente usada. Y se fijan, es la misma cita que la anterior, pero está redactada de una forma distinta. Y hay una tercera forma que es con énfasis en el año. En el 2009, Alcázar y Corominas señalaron que la responsabilidad es un reflejo de la madurez de la persona que es capaz de vivir su libertad. Entonces, si se fijan, es la misma cita, pero está redactada de tres formas distintas y las tres son correctas, ¿ok? Y aquí les quiero preguntar a ustedes, ojalá que alguien pueda encender su micrófono. ¿Hay algo que tienen en común los tres tipos de cita?
No sé si alguien lo identifique, pero es algo, no tiene que ver con que las tres están en APA o es la misma cita, no. Hay algo en la estructura de la cita que con énfasis en el autor, con énfasis en el contenido y con énfasis en el año, es igual. No sé si alguien me pueda comentar. Si no, bueno, les explico. El autor, los apellidos del autor y el año siempre aparecen juntos, independientemente si usamos énfasis en autor, énfasis en contenido y énfasis en el año. Se fijan, autor y año siempre aparecen juntos. ¿Por qué creen que siempre deben ir juntos autores y año de publicación? Anímense a participar, no les dé miedo, adelante. ¿Alguien? ¿Algún valiente? Bueno, considero que por la única forma de colocar ahí la referencia, o sea, para ubicarnos luego en la lista de referencia. Exactamente, es para que visualmente nosotros podamos ubicar en la lista de referencias, porque si recuerdan nuestra referencia, empieza siempre con autores y año. Entonces, si yo veo Alcázar y Colomina 2009, yo ya sé que en mis referencias va a estar en las primeras, porque como está en orden alfabético, pues debe de estar en las primeras, y pues ya nada más ubico Alcázar y que sea 2009 y voy a saber que esa es su referencia. ¿Okay? Perfecto, muchas gracias. Eri, una pregunta, Dime. disculpa. La cuestión entre comillas se estila es solo si la cita es textual y menor a 40 palabras, Así porque hay es. otro. Ok. Si es mayor Vamos a a ver más 40. adelante la cita larga. Ok. Pero bueno, ahorita estamos, pero sí lo vamos a abordar. ¿Ok? Perfecto, gracias. Vale. Bueno, si no hay dudas hasta aquí, sigo. Y de hecho es lo que sigue. Está también la cita textual larga, ¿ok? Entonces, esta es más o menos la fórmula de cita textual larga. Cuando hacemos una cita textual larga, es cuando copiamos y pegamos, o sea, cuando tomamos un texto, pero que rebasa las 40 palabras. Es de, bueno, las 39 palabras, de hecho. De 1 a 39 palabras es una cita corta, que es la que lleva comillas, y la larga es de 40 en adelante, ¿ok? Para esa cita no lleva comillas, pero ¿cómo la vamos a distinguir? Porque tenemos que poner la idea que estamos citando, la tenemos que poner en un párrafo aparte y dejar una sangría de 1.25 centímetros del lado izquierdo. Y después ya dejar poner la idea, ¿no? Y también lleva el número de página. Entonces, por ejemplo, aquí está con énfasis en el autor. Cooper, 1998, considera que se deja la sangría de 1.25 centímetros y pues se pone el texto, ¿no? La comprensión es el segundo objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Página 7, ¿ok? Visualmente, ¿cómo la vamos a distinguir? Porque está en un párrafo aparte, porque lleva autor y año arriba y porque lleva el número de página, ¿ok? Ahora, el mismo manual APA establece o sugiere que no se abuse de este tipo de citas. No hay que usarlas más que cuando sea, ahora sí que muy necesario, ¿no? Si no, porque de otra forma puede denotar que tienes una poca falta de capacidad de síntesis o de análisis. Entonces, vamos a intentar no usarlas mucho o intentar no usarlas a menos de que sea estrictamente necesario. ¿Cuándo puede ser estrictamente necesario? Pues si quiero citar, no sé, por ejemplo, un pedazo de un discurso de algún autor, de algún político, etcétera, que estoy estudiando y que es necesario para mi trabajo, pues en esos casos, o que realmente no podamos, o pues sí, no podamos sintetizar lo que vamos a tomar, esa idea, pues también que no podamos mover o alterar nada porque se pierde el sentido de lo que se dice, pues también lo vamos a usar. Pero por lo general, es preferible no usarlas y no abusar de ese tipo de citas. ¿Ok? Y recordemos que esta no lleva comillas. Ahora, tenemos también la cita múltiple. ¿Ok? Una cita múltiple resume una idea compartida por diferentes autores en sus documentos.
Tal idea puede relacionarse con un enfoque, un pensamiento, un concepto, una teoría o una corriente ideológica. Las citas múltiples otorgan solidez al parafraseo que hagas de tales ideas y además demuestra que leíste varias fuentes. Es cuando nosotros estamos analizando, como dice el ejemplo, una teoría o una corriente ideológica y estamos consultando a varios autores que apuntan a lo mismo. Entonces, entre todo lo que leímos de los autores, redactamos un texto cuya fuente de inspiración fue leer esos autores. Entonces, es cuando hacemos la cita múltiple, que se vería más o menos así. Siempre vamos a usar el parafraseo en la cita múltiple. Obviamente no se puede hacer una cita textual de una cita múltiple. No se puede hacer textual una cita múltiple porque son varios autores, son documentos distintos. Entonces, siempre tiene que ser por medio del parafraseo. Y se pone también siempre en forma parentética, que es con énfasis en el contenido. Va la cita y al final ponemos a los autores que hayamos consultado separados por punto y coma. Siempre va en forma parentética y las citas se colocan en orden alfabético separándolas con punto y coma. Entonces, así las vamos a colocar. Aquí está Bandura en primer lugar porque por el orden alfabético, ¿ok? Listo. Ahora también existe la cita de cita. Tiene una pregunta por aquí, Eric. Claro. Le interrumpo un ratito. Dice Juan, el espaciado en las citas largas cambia. Quise decir el interlineado no. Que sí cambia. No cambia ni el tamaño de la fuente, ni el interlineado, nada. Lo único es que lleva esa sangría y es lo único, y que va en un párrafo aparte. ¿Hay otra pregunta, Juan? No. Creo que, mira, yo tengo una aquí, que me la mandaron mensaje. Cuando manden una pregunta, si lo pueden hacer al chat general, para que todos puedan verla, también para que la pueda ver Frana. Exactamente. A Elena Rojas. No puedo acceder a la plantilla, pero si no lleva comillas, ¿será parafraseada? Perdón, parafraseada, para poder ubicar en las referencias qué artículo se refiere y se escribe en bloque, ¿no? ¿Qué artículo se refiere? No entiendo muy bien tu pregunta. A Elena, no sé si puedas encender tu micrófono. Hola, adelante. Pues si no te respondo, mira, si no lleva comillas es porque es una paráfrasis, pero si está en un párrafo aparte, significa que es una... Perdón, que es que, que tengo que movilizarme con el lector de pantalla y es un poco más difícil hacer... con tanta prontitud. No, lo que pasa es que iba respondiendo a la medida que ibas... preguntando, y por eso es que parece inconexo, ¿no? Yo me refería a que la cita de más de 40 palabras se escribe en un bloque sin que se sangre la primera línea, sino que es una sangría izquierda de todo el bloque, entiendo. De todo el bloque, cierto. Vale, perfecto. No, lo anterior era que, no, a la pregunta que decías, ¿qué tipo de cita era? Como yo no puedo acceder a la pantalla compartida, porque mi lector de pantalla no lo lee, decía que si no tenía comillas, pues sería una cita parafraseada, y si la tenía, pues, bueno, aparte del número de páginas y demás. Y lo otro era que sí, que se había visto los dos videos. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Y miren, tenemos la cita de cita. Seguramente les ha pasado que han leído un documento en el cual, en ese documento, se está citando a otra persona, a otro autor, y nos interesa esa cita que aparece en ese documento. Por ejemplo, yo estoy leyendo a Frana y Frana está citando a Pérez. Entonces, a mí me interesa lo que dijo Pérez y que citó Frana. ¿Qué hago en esos casos? Lo ideal es que yo pueda ir a las referencias y ir a la fuente original, el documento de Pérez, para consultar ese documento original y hacer la cita hacer la referencia y la cita del documento original.
de esa cita que me interesa. Pero en caso de que yo no pueda acceder a ese documento original, tengo que hacer la cita de cita, ¿ok? Solamente en esos casos. Entonces, ¿cómo se hace una cita de cita? Bueno, se debe dar crédito a los dos autores, a quien yo estoy leyendo y este a quien está citando. Y se usa la leyenda como se cita en, la cual deja ver qué autor estoy leyendo yo y este a quien está citando. Se ve más o menos así. Esta investigación prueba que el español mexicano es tipológicamente congruente con otro, etcétera, 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 ya que siguiendo a Zavala, 1992, como se cita en Mayorga, 2018, página 206, en muchas otras lenguas del mundo también se marca, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí les pregunto a ustedes, ¿qué autor leí yo y este a quién está citando? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Mayorga. Así es. Yo estoy leyendo a Mayorga y Mayorga está citando a Zavala, ¿ok? Entonces, se da crédito a los dos autores en la cita, pero en la referencia solamente va la referencia del documento que yo estoy leyendo, que en este caso sería el de Mayorga, ¿ok? Y aquí, pues el ejemplo que tienen en pantalla es una cita con énfasis en el autor, porque estamos iniciando mencionando a los autores, pero también se puede redactar con énfasis en el contenido, que se vería más o menos así. Esta investigación, etcétera, 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 toda la cita, y luego Zavala, 1992, cómo se cita en Mayorga, 2018, página 206, que es la cita parentética. Entonces, hay que tener cuidado porque hay que usar citas textuales con este tipo de cita, o sea, siempre hay que poner entrecomillado y de dónde lo sacamos, porque la fuente original podría estar mal citada o interpretada por el autor, ¿ok? Y usar solo si no conseguimos la fuente original, que fue lo que comentaba al principio. También se recomienda no usar muchas citas de este tipo, más que cuando sea necesario, que no podamos acceder al documento original. Y bueno, en las referencias solo ponemos la fuente que leímos, que fue la de Mayorga, no la de Zavala. Listo. Ahora, tenemos citación de autores, citación por número de autores. Quiere decir esto, en APA séptima edición, nos facilita un poquito la vida en este sentido, ya que la anterior edición, que es el APA 6, nos obligaba a poner hasta 6 autores apellidos en la cita. Y en APA 7 ya no. A lo mucho se ponen 2. Si son 3 o más autores, solo se pone el primero y después se usa et al, que significa y otros o y colaboradores. Es una abreviación latina, ¿ok? Entonces, si tenemos un autor, pues no hay pierde. Ponemos el primer apellido de ese autor y el año. Si tenemos 2 autores, pues ponemos el primer apellido de cada uno de esos 2 autores y el año. Y si tenemos 3 o más, solo ponemos el primero y ponemos et al. Ahora, usamos y, la y, cuando los autores están fuera del paréntesis, ¿ok? Y si usamos la cita parentética, lo ideal es que pongamos el ampersand. Aunque también puede ir la y, no hay, en realidad es más cuestión de estilo. No hay, de hecho, en el manual APA no lo especifica, o sea, no dice que tiene que ser así, pero en los ejemplos que ponen ellos en el mismo manual, así viene. Cuando viene entre paréntesis, viene con el ampersand, y cuando viene el autor por fuera, viene con Y, ¿ok? ¿Qué pasa cuando a quien estamos citando no es una persona, sino una institución o pues una empresa o una organización? Se les llama autores corporativos, ¿ok? Entonces, cuando citamos un autor corporativo, que sería una empresa, institución, etcétera, organización, la primera vez que los citamos, tenemos que poner el nombre completo, o sea, desglosado. Por ejemplo, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y luego, entre corchetes, va ¿cómo se llama? Las siglas. Y después, el año. Y las citas posteriores ya solamente llevan
las siglas y el año. Entonces, nada más la primera vez que usamos una cita de una organización, o lo ponemos completo, y si tuviéramos más citas de esa institución, pues usamos nada más las siglas, ¿ok? Ahora, hay algunos casos especiales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la fuente que consulté no tiene un autor identificado? Primero hay que hacer la diferencia entre qué es un autor no identificado y qué es un autor anónimo. Un autor anónimo es cuando el documento está firmado como tal. Encontramos un documento, un PDF, un paper, un libro, y está citado, está firmado así tal cual con la palabra anónimo. Si está firmado con la palabra anónimo, usamos la palabra anónimo como si fuera el apellido del autor, ¿ok? Pero si no está firmado con la palabra anónimo, significa, o sea, y no está firmado con la palabra anónimo y no trae autor por ningún lado, es cuando no tenemos autor. ¿Y qué pasa cuando no tenemos un autor? ¿Podemos citarlo? Bueno, lo ideal es que si algo no tiene autor o no se puede ver de dónde viene, pues lo ideal es que tal vez no lo citemos, porque eso puede que no sea una fuente confiable o de mucha calidad. Pero si estamos seguros o lo queremos usar, se puede hacer. Y lo que tenemos que hacer es intercambiar en lugar de poner el apellido del autor, ponemos el título, ¿ok? Entonces se vería más o menos así. El sujeto decidió tomar una desmesurada cantidad de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Testimonial, un día culpable, 2008, a pesar de que tenía conocimiento de qué, etcétera. Entonces, aquí estamos viendo que en la cita hay un título, y qué quiere decir, ya conocemos, sabemos que pues esa cita no tiene autor. Y en la referencia la voy a encontrar igual, va a empezar con el título. Testimonial, un día culpable, entre paréntesis 2008 y el URL, puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también si ese documento o esa cita o ese documento que yo quiero citar y que no tiene autor, tiene el título muy largo? Si el título es muy largo, se pueden tomar las primeras palabras solamente. Por ejemplo, aquí, número de autos, 3 puntos, 2018. Cuando el título completo es, número de autos particulares crece en México, suman 29.4 millones. Si pusiéramos todo eso entre paréntesis para una cita, no se ve, o sea, se puede perder también el hilo de del argumento, ¿no? Del texto. Entonces, para que no suceda esto, pues podemos usar nada más las primeras palabras, pero en la referencia sí ponemos el título completo, ¿ok? Listo. ¿Qué pasa si la fuente que consulté no tiene una fecha de publicación? Esto nos sucede mayormente en las páginas web. Cuando estamos consultando páginas web o documentos que encontramos en internet, muchas veces puede que no tengan fecha de publicación. ¿Qué pasa? Solamente tenemos que usar las iniciales SF. ¿Qué significa sin fecha? Sin fecha, si estuviéramos escribiendo en inglés, usamos ND, que es not date, ¿ok? Entonces, ahora, algo muy importante, y sobre todo en las páginas web, muchas veces confundimos la fecha del copyright con la fecha de publicación. Nos metemos en una página web, no tiene fecha por ningún lado, y hasta abajo dice copyright 2020. Entonces, ponemos ahí en nuestra referencia o nuestra cita que es 2020, y la verdad es que no es así. El manual APA dice que la fecha de copyright no la tomemos en cuenta. Lo que sí podemos tomar en cuenta es la fecha de actualización de la página. Hay algunas páginas que en algún lado de la página dice última actualización y tal fecha, ¿no? Hay algunas así. Entonces, si trae fecha de actualización, esa la podemos tomar como fecha de publicación. Pero si no, y si solamente trae el copyright, lo ideal es que pongamos que no tiene fecha, SF, sin fecha, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Hay otro caso en el que podemos más o menos nosotros estar seguros de, aunque un documento no tenga fecha, podemos más o menos por el contenido del documento, más o menos darnos cuenta cuándo fue publicado. Por ejemplo, si encontramos un documento sobre COVID-19, es obvio que tuvo que haber sido publicado, bueno, por ejemplo, es de COVID-19 y trae datos del 2021. Entonces, a fuerzas tuvo que haber sido publicado o en 2021 o en 2022. No pudo haber sido publicado antes.
Entonces, cuando nos... Hay casos así en los que no traen fecha, pero por el mismo contenido más o menos sabemos cuándo fue. Y si tenemos ese... pues sí, sí, sabemos que más o menos fue en una fecha, usamos la letra C, que significa cerca o alrededor de. Entonces, podemos poner, por ejemplo, aquí Turpo C.1980, que sería alrededor de ese año, ¿no? Solamente en los casos en los que estemos seguros de que fue publicado en determinada fecha. Y bueno, el formato APA para la presentación de las referencias es el siguiente. Aquí sí lleva una sangría francesa. La sangría francesa es dejar un espacio de 1.27 centímetros dejamos la primera línea pegada al margen y de la segunda línea en adelante hacemos esa sangría, ¿ok? Y lleva interlineado doble. Ahora, ¿por qué lleva sangría francesa? Para que destaque el autor, porque si recordamos, tenemos al final del trabajo de investigación la lista de referencias y van así seguiditas. Entonces, la sangría francesa hace que resalten los nombres de los autores para que cuando yo busque un autor específico, lo pueda localizar visualmente más fácilmente. Entonces, recordemos, por ejemplo, este documento en el texto estaría citado como Gómez 2016. Entonces, yo me voy a la letra G, aquí veo Gómez, veo que es 2016 y ya sé que esta es la referencia de la cita que tal vez esté en el texto, ¿ok? Ahora, tenemos tenemos aquí varios ejemplos de los documentos que normalmente citamos, ¿ok? O hacemos referencia. Por ejemplo, un libro. Un libro lleva los apellidos del autor, la inicial del nombre. Todos inician con apellido del autor, inicial del nombre, independientemente de qué tipo de documento sea. Después lleva el año entre paréntesis, después lleva el título del libro en cursiva y luego lleva entre paréntesis el número de edición, pero el número de edición solamente la ponemos si es de la segunda en adelante. Si fuera la primera edición, no ponemos nada. Entonces, cuando vemos una referencia que no trae número de edición, es porque seguramente es la primera edición, ¿ok? Solamente ponemos la edición cuando es de la segunda en adelante y después ya nada más ponemos la editorial. Anteriormente, en APA 6, teníamos que poner también el lugar, pero pues ya nos facilitó un poquito más la vida ahí y nada más ponemos la pura editorial sin el lugar de publicación, ¿ok? Si fuera un libro electrónico, es exactamente lo mismo, solo que se pone el URL, ¿ok? El URL del libro, de donde lo obtuviste. Y ya, es lo mismo. Un capítulo de un libro también se puede citar si no queremos citar todo el libro. Hay capítulos que fueron editados, compilados por diferentes, y son diferentes, cada capítulo tiene un autor distinto. Solamente en estos casos en los que cada capítulo tiene un autor distinto, es cuando hacemos cita y referencia de un capítulo específico, ¿ok? Entonces, empezamos igual con apellidos e inicial del nombre, año de publicación, y después va el título del capítulo, ¿ok? Después se pone en y se pone los nombres de los, o del editor o de los editores, y se especifica que es editor con, entre paréntesis, se pone ed o eds en caso de que sean dos. Y después ya va el título del libro, ¿ok? Del libro, y después van las páginas de donde está ese capítulo dentro de ese libro y la institución o la editorial. Si fuera un capítulo que recuperamos desde internet, también se agrega el URL, ¿ok? Y ya. Un artículo de revista, igual es apellido, inicial, año, lleva el título del artículo, después va el nombre de la revista en cursiva, ¿ok? Y después el volumen, entre paréntesis lleva el número, y después las páginas de donde está ese artículo dentro de esa revista, y después el URL. Ahora, normalmente vamos a poner, la mayoría de los artículos tiene código DOI. El DOI es el identificador de objetos digitales, es una sigla, eso significa. Entonces, es como un número que identifica a ese artículo. Y este número se puede poner en formato de URL, como este ejemplo. Entonces, si tiene DOI, lo vamos a poner
y lo ponemos en formato de URL, pero si no tuviera DOI, entonces ponemos el URL, ¿ok? Tenemos también el ejemplo para un artículo de periódico. En las publicaciones que son periódicas, se pone no solo el año, también se pone año, mes y día de publicación, solamente en las publicaciones que hay publicaciones diarias, ¿ok? Que es como es el caso de los periódicos, ¿ok? Entonces, en esos casos sí ponemos en la referencia año, mes y día de publicación, pero en la cita solamente ponemos el año, ¿ok? Recordemos que la cita es en el texto. Después va el título del artículo, el nombre del periódico en cursiva y al final el URL, ¿ok? Tenemos el ejemplo también de una tesis. Igual, autores, año, título de la tesis en cursiva. Y después se pone entre corchetes, empezando por qué tipo de tesis es, o sea, de qué nivel es. Si es de licenciatura, si es de doctorado, si es de maestría. En este ejemplo es una tesis de maestría. Y después lleva, pues, ya la institución que pidió la tesis. Y si tiene URL, pues lo ponemos hasta el final. ¿Ok? Y también tenemos el ejemplo para seminarios, congresos y conferencias. En este caso iniciamos igual, autores, año, ¿cómo se llama? El título de la ponencia va en cursiva y ponemos entre corchetes la descripción de la presentación. Por ejemplo, si es presentación de conferencia o si es un discurso principal, etcétera, ¿no? Y después ya va el nombre del congreso y el lugar, y si tuviera URL, pues también lleva el URL. Páginas web, por ejemplo, es en el ejemplo, también lleva apellido inicial del nombre, ¿no? Pero en este ejemplo, el sitio web no tiene autor. Entonces, como no tiene autor, ponemos primero el título. Perdónenme, me estoy confundiendo. No, en este ejemplo sí tiene autor. De hecho, es un autor corporativo. Es el heroico y benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras. Es el autor. Lo que no tiene es fecha. Entonces, por eso ponemos SF. La gran mayoría de las páginas web, así, a veces no tienen fecha. Y pues lo correcto poner es sin fecha. ¿Ok? Ahora, aquí es importante. Si el sitio web es igual al nombre del autor, en este caso, el nombre de este sitio web es Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras. Si ustedes abren el sitio web, así se llama. Y es igual al nombre del autor. Entonces, no ponemos el nombre de la página web. Pero si fuera distinto, el nombre de la página web se pone después del título. Se pone el título, punto, y después se pone el nombre de la página web. Cuando es igual, lo excluimos. ¿Ok? Y listo. La verdad es que esto no se lo tienen que aprender. Para eso está el manual y para eso tienen esta guía que la van a tener, ustedes la van a poder descargar. Y vamos a aprender a hacerlo de forma automática, sin tener que estar rompiéndonos la cabeza de hacerlo manualmente, si iba en cursivas, dónde iba el paréntesis, si el volumen o el número va entre paréntesis o etcétera. Todo eso ya hay algunas herramientas que nos ayudan a hacerlo de forma automática y mucho más fácil, y es lo que vamos a ver con Zotero, ¿ok? Entonces, les voy a compartir otra vez mi pantalla. Denme un momentito. Listo. No estoy seguro si todos vieron el video, pero si no, voy a retomar nada más este slide, nada más para que entiendan, para que puedan ver cómo es que funciona un gestor de referencias, ¿ok? Entonces, un gestor de referencias funciona más o menos de esta forma. Podemos ir capturando documentos y referencias con simplemente dar un par de clics. ¿Cómo es esto? Miren, supongamos que yo estoy haciendo una investigación sobre el impacto de la pandemia en la educación, y tengo aquí varios resultados. Entonces, puedo abrir un documento y en la parte superior voy a tener un botón que instalé previamente. Vamos a verlo. Es ese que está ahí arriba. Entonces, ese botón yo lo instalé previamente y le doy clic ahí, demostración, y ya me guardó tanto la referencia como el PDF. ¿Y dónde me lo guarda? Pues en el gestor. Ahí está.
Ahí tenemos ya una referencia y tenemos también el PDF de esa referencia. Y ya no tuve que yo poner el título, el autor, la publicación, el volumen, las páginas, porque el gestor lo hizo por mí. Yo solamente di un clic y le dije, guárdame este documento y guárdame su referencia. Y ahí está. Entonces yo puedo regresar a mi lista de resultados y buscar otro documento que me interese. Digamos que es este. Y lo mismo, también con un clic en la parte superior, en ese botón, que si vieron el video, pues ya lo deberían tener instalado, ¿ok? Y pues igual, nos guarda referencia y nos guarda el PDF. Y ahí lo tenemos, ¿ok? Igual tengo todos los autores, no tuve que colocar nada. A menos de que de pronto nos falte algún dato importante, le podemos ayudar al gestor y lo podemos corregir nosotros mismos. Lo vamos a ver más adelante. Otra nada más es una demostración breve, nada más para que vean más o menos cómo es que funciona. Igual ven otro documento, lo pueden guardar arriba con un clic. Listo. Y se guarda en el gestor, ahí está, en esa carpeta que llamé demostración. ¿Y qué pasa cuando los quiero sacar de ahí ya en formato, en algún estilo específico? Puede ser APA, puede ser ISO, MLA, Chicago, el estilo que yo le diga al gestor. En este caso, si lo quiero en APA, pues lo tuve que haber configurado antes para que fuera en APA. Puedo abrir un documento y simplemente con tomar esa referencia, seleccionarlas y arrastrarlas al campo de texto, no necesariamente Word, puede ser cualquier otro, voy a tener todas las referencias como tal lo especifica APA con interlineado, con el interlineado que corresponde y con la sangría que corresponde. Y en orden alfabético también. Entonces, esto nos va a facilitar bastante la vida cuando estemos haciendo investigación, tanto para organizar nuestras fuentes como para como para citarlas y referenciarlas. ¿Ok? Entonces, como ya todos vieron el video, nada más quiero retomar la parte de que tenemos que tener tres cosas instaladas. Ojalá me puedan confirmar si ya todos lo tienen instalado, pero hay tres cosas que tenemos que tener para poder usar Zotero, sacarle todo el jugo a la herramienta. Tenemos que tener esta aplicación que vemos en pantalla, que es Zotero de escritorio, ya lo tengo instalado, es este. Está nuevo, no tiene ni una sola referencia. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a meterle referencias para mostrarles cómo. Esto lo tenemos que tener. Tenemos que tener en nuestro navegador el plugin de Zotero, que es este. Déjenme lo fijo en un momento. Es este de acá arriba. Este plugin va a cambiar de forma. De hecho, fíjense. Aquí tiene forma de carpeta porque está viendo varios documentos en la pantalla. Acá tiene forma de página web. Bueno, si abro, por ejemplo, uno de estos documentos, tiene forma de paper porque estamos viendo en pantalla un artículo. Acá tiene forma de libro porque estamos viendo en pantalla un libro. Acá tiene forma de como de disco porque está en pantalla un video. Entonces va a cambiar de forma dependiendo de qué está viendo en la pantalla, ¿ok? Pero bueno, ese plugin nos va a servir bastante, es lo que tenemos que tener instalado también. Y por último, tendríamos que también tener instalado en Word este complemento, esta pestaña de Zotero, que nos va a ayudar a insertar referencias desde que estamos escribiendo, ¿ok? Son las tres cosas que debemos tener instaladas para sacarle el máximo partido a esta herramienta, ¿ok? Entonces, listo. ¿Cómo lo vamos a usar? Miren. Mucha atención porque esto tiene que ver con la práctica que van a hacer, ¿ok? Antes de iniciar a meterle referencias a Zotero, tienen que pensar para qué quieren el gestor. Es decir, por ejemplo, si están haciendo su tesis, pues hacen una carpeta que se llame tesis. En esta parte superior derecha está una carpetita que es para hacer crear nuevas carpetas. Zotero las llama colección, pero nosotros le vamos a decir carpeta. Puedo hacer una carpeta de tesis, o si estuviera haciendo un artículo, puedo hacer una carpeta de artículo, o si estuviera haciendo un ensayo, pues hago una carpeta de ensayo, etcétera, independientemente de lo que yo esté haciendo. Incluso puedo hacer subcarpetas. Si quiero separar las referencias de mi tesis por capítulos, puedo hacer una nueva subcolección y poner capítulo 1 y también otra vez capítulo 2. En la práctica que se les puso en Moodle, nada más tienen que hacer una carpeta. La pueden nombrar como ustedes quieran, tomando en cuenta el tipo de investigación que están haciendo, ¿ok? Entonces, supongamos que yo
Antes, eso es importante, simplemente, antes de meterle referencias, hacer la carpeta, la o las carpetas que voy a necesitar, ¿ok? Entonces ya tengo las carpetas, entonces, ahora, supongamos que yo ya tengo varios documentos descargados, ¿ok? En mi equipo de cómputo, y quiero, agregarlos a Zotero. ¿Qué pasa si yo trabajé como de forma rudimentaria y tengo, por ejemplo, aquí en el escritorio una carpeta de tesis y acá tengo por capítulos y aquí tengo varios documentos que he descargado que son referentes a mi tesis, ¿no? Son artículos, ¿no? Lo que normalmente nosotros haríamos es abrir el documento, copiar el título o el autor y cambiarle el nombre, ¿no? Y así ir modificando, mira, ni siquiera se puso bien. Tendré que abrirlo y cambiarle el nombre, ¿no? Le pongo el autor y el año. Y así es como de forma rudimentaria antes estábamos organizando nuestros PDFs. Pero no, ¿qué pasa si te digo que Zotero te puede ayudar a hacer esos cambios de los nombres y darte toda la referencia de cada uno de estos documentos? Es muy sencillo, ¿cómo se hace? Miren. Vamos a ponerlo en forma paralela, así está. Entonces, me tengo que colocar en la carpeta donde los voy a meter. Estas, recordemos que es mi carpeta del capítulo 1 de mi tesis. Entonces, yo por eso hice aquí en Zotero una carpeta de tesis, capítulo 1. Entonces, me coloco ahí y ya una vez que me coloqué ahí, puedo seleccionar los documentos, los que quiero pasar, y nada más los arrastro a la parte central. Y solamente con arrastrarlos, suelto y fíjense lo que va a pasar. Zotero va a empezar a extraer todos los metadatos de cada uno de esos documentos. Es decir, me va a decir quién es el autor, cuál es el año de la fecha de publicación, el nombre de la revista, etcétera, etcétera. Y fíjense, ya me cambió hasta los nombres de los archivos. Y también me está dando la referencia completa de cada uno de ellos. Si se fijan, hasta el resumen en algunos casos. Mira, este primero, en el lado derecho, vamos a tener esta columna, donde vamos a ver todos los datos de cada uno de esos documentos. Entonces, nada más, cada que mande yo documentos a Zotero, también hay que verificar que pues tenga todos los datos que necesito para hacer esa referencia. Por ejemplo, este es un artículo de revista académica. ¿Qué necesito para hacer una referencia de un artículo? Pueden ir a la presentación, a la guía que pueden descargar, donde viene el ejemplo de una referencia de artículo. Nada más para que verifiquen que tengan los datos que necesitan para hacer la referencia. Por ejemplo, necesito el título, ahí está. Necesito el autor, ahí está. Necesito el nombre de la revista. Es muy importante poner el nombre de la revista en una referencia de artículo de revista. Y si fijan, no está. Entonces, ¿qué hago en este caso? Puedo abrir el documento y fíjense, lo abre aquí mismo dentro de Zotero. Si yo le doy doble clic, me abre aquí mismo, me abre el documento. Entonces aquí yo puedo ver cuál es la revista. Es esta. La puedo copiar. Y aquí le puedo ayudar a completar ese dato que le faltó. Publicación. Ahí está. Y también falta el número. Aquí está. Volumen 3, número 1. Entonces pongo el número 1. Y listo. Necesito la fecha. Necesito el código DOI, no tiene código DOI este, pero sí tiene un URL, entonces también puedo añadir eso. Ahí está, y lo añado aquí a URL. Y era lo único que le faltaba a esa referencia, entonces ya la completé, nada más le ayudo poquito al gestor a completar si es que llegaran a faltar algunos datos, y puedo regresar. Entonces checo los demás, este está completito, tengo autores, tengo volumen, número, páginas, fecha, el nombre de la revista, el código DOI, y es todo lo que necesito para la referencia. Entonces, listo, está completa. Adelante. Tengo unos comentarios en el chat. Voy. Uh-huh. Bueno, para informarte que ya varios de los participantes que están en la sala tienen descargado el Zotero. Perfecto. Alena, Juan, Nagdi, también lo tiene Centeno, Mildred, pero no sé si Mildred Centeno también lo tiene. Y pregunta Elena, dice, ¿hay otra forma de hacer esto que no sea arrastrar y soltar?
Es que con el lector de pantalla no se puede ejecutar esa tarea. ¿De agregar PDFs? Sí, así como haces tú para agregarlo a la carpeta de tesis, me imagino. Sí, de No, pronto. yo, perdón que interrumpa, me refiero más bien a esta parte donde tú, pues ya has añadido los PDF, no sé cuánto, y quieres, o sea, arrastras las referencias, o sea, Ah, sí, el hay documento más formas. Esa es una de las formas, pero hay más, que ahorita lo para vamos hacer a... la lista de referencia, porque es que con el lector de pantalla, a ver, nosotros las personas ciegas nos manejamos con el teclado nada más, Sí, de hecho, y en miren. Windows no se puede arrastrar, entonces mi pregunta es, ¿se puede hacer de otra forma que no se arrastre y soltar? Sí, ahorita vamos a ver lo que es las formas de exportación, pero me adelanto un poquito. Miren, supongamos que yo quiero sacar todas estas Vale. referencias. Antes de sacarlas, obviamente tengo que verificar que estén completas. Entonces, vamos a hacer la revisión rápida. Por aquí dice para darte ánimo, dice, Dios mío, ¿cómo no conocí Sotero antes de hacer mi tesis? Dice Juan. Así Es que a todos es. nos pasa, Juan. Así es. Entonces, miren, antes de sacar referencias, lo importante es que revisemos que estén completas. Si yo las quisiera sacar, puedo seleccionar las que quiero. Y hay otra forma. De hecho, hay distintas formas. Voy a mostrarles otra, nada más rápido. Se van acá en donde dice editar, arriba, y le dan en copiar bibliografía. Y listo. Nada más con eso. Pueden ir a acá y pueden pegarlo. ¿Me explico? O con control Perfecto, D. muchas gracias. Y hay más formas, pero ahorita las vamos a ver todas. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita estamos nada más viendo cómo vamos a agregar referencias. ¿Ok? Ya vimos esta primera forma de agregar referencias que es arrastrando PDFs adentro de Zotero. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es otra forma? Pues con el plugin que ya tenemos instalado. Entonces, por ejemplo, aquí, este es un repositorio de tesis. Vamos a abrir alguna. Aquí está. Y si se fijan, Zotero, como estoy viendo una tesis en pantalla, Zotero está detectando que hay una tesis. Por eso se pone en forma de birrete, ¿ya vieron? Tiene forma de birrete porque hay una tesis en la pantalla. Entonces, la quiero, Zotero, pum, le doy clic ahí y me la está guardando al capítulo 1, pero yo no la quiero ahí. Vamos a ponerle que la quiero en mi carpeta de artículo, ¿no? Supongamos que es para el artículo, entonces le doy ahí, hecho. Entonces yo puedo regresar a Zotero y se fijan, ahí va a estar, ¿ok? Ahora, lo que hace Zotero es que si no te puede recuperar el PDF, te toma una captura de pantalla. Esta es una captura de pantalla de dónde sacaste ese documento. La verdad es que a mí no me gusta guardar capturas de pantalla y yo sugiero, desactivar esa opción de que guarde capturas, porque luego se puede saturar también nuestra memoria. Entonces, para desactivar esa opción, nos vamos a editar, preferencias, y quitamos esta opción que dice gestión de archivo, tomar instantáneas automáticamente. Esa la quitamos. Le doy OK y listo, ya no me va a guardar capturas de pantalla. No importa que no me guarde capturas de pantalla, porque de todos modos me está guardando el link. Entonces, si yo le doy doble clic aquí a Zotero, a la referencia, me va a llevar a la dirección del link, fíjense. Ahí está. Y si yo quisiera tener el PDF dentro, el que puedo ir a la fuente original, acá está la fuente original, ahí está el documento. Entonces, para descargarlo y meterlo a Zotero, este PDF, le puedo dar aquí clic, ya se convirtió en un PDF el plugin de Zotero. Vamos a darle clic Por ahí. aquí tenemos una pregunta. Voy. Claro. Voy a terminar esta partecita Ok, y dale, damos la está siguiente. bien. Vamos a checar. Es que debe estar un poquito pesada esta tesis. Ahí está. Entonces ya me mandó el documento, pero está fuera de la referencia. Entonces nada más tengo que tomarla y meterla dentro de su referencia y ya está. Ya está la tesis en la referencia y está también el PDF. Y si yo le doy doble clic, en lugar de llevarme al URL, me va a abrir el PDF. Y si yo quisiera que me llevara al URL, le doy clic derecho y le doy ver en línea y me manda al link. ¿Ok? Listo. Ahora sí, dame de la pregunta, Fran. Sí, dice, Nagdi, dice, ¿en qué parte se configura el tipo de norma para que Zotero liste las referencias? Es decir,
Si quiero que sea con formato MLA, ¿dónde lo configuro? Ah, claro. No, para no adelantarnos, vamos a dejarlo. Es la segunda parte de lo que vamos a ver. Ahorita vamos a ver, les voy a comentar cómo lo vamos a llevar para que no nos adelantemos. Miren, ahorita vamos a ver cómo agregar referencias. Hasta ahí, sin formato, nada más tenerlas aquí dentro de Zotero. Después vamos a ver cómo configurar Zotero para que salgan las referencias en el estilo que yo le estoy pidiendo. O sea, si los quiero en MLA, si los quiero en Chicago, etc. Esa es la segunda parte, cómo sacarlas. Y la tercera cosa que vamos a ver es cómo usar el complemento que trae Word. ¿Ok? Entonces, ahorita primero vamos a meterle referencias y en cuanto ya tengamos las referencias que necesitamos, los ejemplos, vamos a ver cómo se configura Zotero, ¿ok? Para no adelantarme. Entonces ya metí esta referencia, es una tesis, y regreso a mis documentos. Entonces aquí tengo, por ejemplo, un artículo, que era este. Un artículo. Y si se fijan en el plugin, ahora tiene forma de artículo. Lo mismo, con un clic, lo guardo. Está en la carpeta de artículo, pero también lo puedo meter a otra carpeta. Supongamos que es para mi ensayo, entonces lo pongo ahí. Y ya está en la carpeta de ensayo. Y lo mismo, perdón. Reviso nada más que tenga todos los datos. Eso es indispensable. Siempre que manden algo, inmediatamente revisen que tenga todos los datos. Eso les va a solucionar muchas cosas. Porque al final, si hay datos incompletos y yo los saco las referencias, van a estar mal. Entonces, antes de sacar referencias, hay que verificar que todo esté completo. Entonces, fíjense, está completo, pero no me dio código DOI. Vamos a ver si tiene. No, no tiene código DOI. Entonces, está bien. Ya está completa. Ahora, ¿qué pasa si estoy viendo un libro en pantalla? Este, por ejemplo, es un libro. Y ya está tomando la forma de libro. Entonces, igual, le doy clic. Lo guardo ahí en la carpeta de... El PDF está disponible, por eso me lo guardo. Y listo, ahí está el libro. Y vamos a ver que esté completa. Para un libro, recuerden, necesitamos título, necesitamos, en este caso son editores, necesitamos la editorial y la fecha, nada más. No necesito poner edición, lugar, o sea, todos estos datos no los necesito, entonces no los tengo que llenar. Recuerden, nada más vamos a llenar los campos que necesitamos para hacer nuestra referencia. Si no se acuerdan, pueden ir a la guía, ver el ejemplo de cómo es una referencia de un libro y ver qué datos necesitas. Ah, necesito la editorial. ¿Trae editorial? Ah, sí. Ah, ok, entonces está lista. Y así pueden ir revisando que sus referencias estén completas, ¿ok? Entonces, regreso. Ahora, un video. Tengo un video en YouTube, igual, todo sobre e-learning. Ahí está, lo guardo, ensayo, reviso, director, el director va a poner el nombre del canal, STEC, todo sobre learning, ok, formato, aquí vamos a ponerle, ok, y es todo lo que necesito, ok, fecha y URL, listo. Ahora vamos a hacer el ejemplo con una imagen. Por ejemplo, aquí tengo una imagen. Wikimedia Commons, lo recomiendo, es de la familia de Wikipedia, pero es un sitio donde podemos encontrar miles de imágenes, millones de imágenes sin derechos de autor, o sea, libres. Entonces, por ejemplo, si quisiera usar esta, aquí Zotero también me la está detectando, ¿no? Que hay una imagen, por eso tiene forma como ahora como de una pintura. Entonces doy clic ahí y listo. Ya tengo igual la referencia de esa imagen, ¿ok? Y vamos ahora con una página web. Aquí tengo esta página web, ¿ok? Que es el e-learning, autor Javier Vadillo, y de la página TICAP. Entonces vamos a ver cómo me lo guarda Zotero. Le doy clic ahí. Me lo está detectando como entrada de blog. El título, ahí está. El autor, Vadillo, Javier Fabián, perfecto. El título del blog. TICAP, tengo todos los datos, entonces no falló, no tengo que cambiar nada, ahí está. Y listo, esos son algunos ejemplos, si se fijan, tiene alta compatibilidad con la mayoría de los sitios Zotero, y esto es una gran ventaja que tiene con respecto a los demás gestores. Muchos de los otros gestores, Mendeley, RevWorks, tienen más fallas en este aspecto, o sea, no te recuperan muy bien los datos. Y Zotero, pues la verdad es que sí.
bastante bien. ¿Ok? Entonces ya vimos esa segunda forma. Ahora, ¿qué pasa si de pronto yo tengo un libro, por ejemplo, en físico? Vamos a poner este ejemplo. Aquí tengo varios libros. Tengo este libro, no sé si alcancen a ver en mi cámara. Ok, no se ve por la... ve por el fondo. Tengo un libro y quiero meterlo, quiero meter la referencia a Sotero. ¿Qué tengo que hacer? Puedo buscar el ISBN. Todos los libros tienen ISBN. Entonces, yo puedo, pues aquí, siempre están en el código, en este código de barras. Miren. Es que, déjenme quito el fondo. Ahí está. Todos los libros tienen el ISBN aquí, en el código de barras. ¿Sí alcanzan a ver mi cámara? Entonces, lo único que tengo que hacer es darle ese número a Sotero. ¿Ok? Vamos a ver si lo recupera. ¿Dónde se lo doy? En esta varita mágica. Aquí está. Varita mágica. Y vamos a poner el número. 978-04-51-52-49-35. Listo. Entonces, le doy ese número de ISBN y le doy Enter. Y listo. Este es el libro de 1984. Entonces ya me dio el título. Que es el título del libro, el año. Y aquí, a ver qué falta. Tengo la fecha, 2017. Tengo todos los datos que necesito. Entonces nada más le doy el número y ya Sotero me hizo la referencia. Y también lo mismo aplica igual con artículos. Para artículos vamos a usar el código DOI. Y por lo general no se usa más esta varita para artículos con código DOI o para libros y usamos el ISBN. ¿Ok? Entonces también lo que tengo en papel lo puedo meter a Sotero de esa forma. ¿Ok? Con la varita mágica. Y otra forma, que sería la última de las formas de hacer referencias, es hacerlas manualmente. Es decir, ¿qué pasa si yo encontré un documento el cual Sotero no me recupera los metadatos? No sé, ninguna de las formas que hemos visto me funciona, entonces lo tengo que hacer manual. ¿Cómo lo haría? Le doy aquí, en este más, y elijo el tipo de documento. Si no está en estos, le puedo dar aquí en más, y aquí me da muchos tipos de documentos. Entonces elijo el tipo de documento que quiero referenciar. Ahora, si no estoy seguro qué tipo de documento es, usen la opción de documento. Es esta. Presentación IDF. No la veo. Aquí está. Documento. Entonces, esta opción es como la más genérica. Si no saben realmente qué tipo de documento es, no están seguros si es un artículo, si es un capítulo, no saben realmente, usen esta opción, usen la opción de documento y ponen los datos esenciales, que es el título, el autor, si trae editorial, fecha y URL en caso de que tenga. Y es todo lo que necesitan. ¿Ok? Son los requisitos mínimos de una referencia. Y ya ustedes la pueden hacer, meter los datos manualmente. Listo. Ahora sí, ¿cómo configuro Sotero para sacar las referencias en el estilo de mi preferencia? Primero vamos a irnos aquí a archivo, perdón, en editar, y después hasta abajo está esta opción que dice preferencias, ¿ok? Yo les sugiero que quiten la opción de tomar instantáneas. Todo lo demás lo dejamos igual. Después se van acá a sincronizar. Aquí en sincronizar va... Esta parte de sincronizar es para que lo puedas vincular con tu cuenta web. Si vieron los videos, tuvieron que haber hecho una cuenta web en
Bueno, eso lo tengo en la guía. No sé si, Frana, ¿tienen también la guía en Moodle? Sí, Ok. En la guía, yo subí todo. ok, en la guía pueden ver cómo hacer una cuenta en Zotero Web. ¿Para qué? Eso es importante, miren, les voy a mostrar. Si yo me meto a Zotero desde el navegador, aquí puedes, mira, ahorita tengo mi cuenta aquí, déjame salgo. Aquí en login, aquí pueden ustedes crear una cuenta, registrar una cuenta, ¿no? Y una vez que la tengan, pueden iniciar sesión con su cuenta. Y ya que inician sesión con su cuenta, pueden sincronizarla con la versión con Zotero, por ejemplo acá, con esta, y le dan editar, archivo, preferencias, ahí está, ponen su nombre de usuario, en mi caso es Miguel Ortiz Díaz, pongo mi contraseña. Listo, ya lo sincronicé. Vamos a actualizar. Y si se fijan, ya tengo todo lo que yo tengo en mi aplicación, en la de escritorio, que es esta, todo lo que fui agregando ahorita, ya lo tengo también como respaldo acá, en la versión web. El libro que metí, todo. ¿Esto para qué sirve? Si en algún momento nosotros llegamos a perder nuestro equipo o lo que fuera, Dios no quiera, tenemos un respaldo de toda nuestra información y si estuviéramos trabajando en una computadora que no es la de nosotros, podemos acceder a nuestras referencias. Y desde aquí, yo también puedo sacar las referencias y copiarlas y pegarlas a un documento, etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso es importante sincronizar para tener ese respaldo. Entonces, eso es como la segunda parte de qué hay que configurar en Zotero, la sincronización. Ya que tienen la sincronización, ahora nos vamos a esta opción que dice exportar, ¿ok? Aquí en exportar es donde le vamos a decir en qué estilo queremos que saque las referencias cada que nosotros queramos exportar referencias. Entonces, está por default, está en el estilo Chicago, y nada más lo cambio a estilo APA 7, aquí está. APA 7 o al estilo que estemos utilizando, ¿ok? Entonces ya lo cambié, listo. Y luego me voy acá a citar y aquí en citar voy a seleccionar esta opción que dice incluir las URLs de los artículos en las referencias, le digo que sí. Y eso sería prácticamente todo. Entonces ya le damos OK para que se guarde todo, le damos OK y listo. Ya se guardó, déjenme cierro esto. Ya se guardaron mis configuraciones. Ahora cada que saque referencias van a estar en APA. Ahora, ¿cómo las puedo sacar? Ya vimos la primera forma. Te la recuerdo, que es poniendo en paralelo Zotero y un documento de Word. Selecciono las referencias que yo quiero. Vamos a sacar estas tres. Y las arrastro. Esa es una. Ya vamos a sacar una nada más. Ahí está. Otra forma es, para no tener que hacer eso, es la que les comentaba. Pueden seleccionar las referencias que quieren, le dan aquí en editar, copiar bibliografía. ¿Listo? No sé si le di clic, ahí está. Editar, copiar bibliografía y ya nada más en su documento de Word le dan pegar y listo. Otra forma es darle clic, seleccionar las que queremos, darle clic derecho y luego le dan aquí en donde dice crear una bibliografía a partir de los elementos. Eligen el estilo y ya nada más le dan acá en copiar al portapapeles. Es un poquito más largo, no lo recomiendo. Y le dan OK. Y ya también van al documento y pega. O la forma más fácil, la que yo uso. Vamos a sacar ahora todas. Bueno, no son muchas. Ensayo estas. La forma más fácil es seleccionar los documentos que necesitas y hacer este atajo. Es lo mismo que viene aquí, miren. Editar, aquí copiar cita, digo, copiar bibliografía, dice. Presiona Control Shift
y la letra C. Es como cuando copiamos con el atajo del teclado. Recuerda que cuando copiamos algo le damos control C. Es lo mismo, solo que también vamos a presionar la letra Shift, que es la que está arriba de control. Es esa flechita que está hacia arriba, ¿ok? Entonces, si yo presiono esas tres teclas al mismo tiempo, control Shift C, ya se copiaron y ya nada más le doy control V y listo. Esa es la forma más fácil, la que a mí se me hace más sencillo. Quiero, por ejemplo, esta de acá. Le doy clic, control Shift C. Me voy al documento y la voy a agregar aquí, por ejemplo. Ahí está. Entonces, esas son las tres formas de sacar las referencias para hacer una bibliografía. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Una preguntita. Porque, bueno, tengo el Zotero aquí abierto y no me sale copiar bibliografía, sino solamente copiar. Claro, todavía no tengo ninguna añadida. ¿Será que después de que añades que vas añadiendo las referencias, aparece esa opción en el menú editar? Porque yo no lo veo. Entonces, sí, no sé. Sí, porque de hecho, si no estoy, por ejemplo. Vale. Por ejemplo, acá no tengo nada. Entonces, si le doy a editar, mira, no me sale nada. Vale, ok. Te va a salir hasta que tengas referencias y la selección. Oh, ok, perfecto. Ay, muchas gracias. Ok. O puedes hacer el atajo, control shift C y ya. Uh-huh. Sí, okay. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una recapitulación. Lo primero que hicimos fue hacer carpetas antes de enviar referencias para poder tener esta organización, ¿ok? Lo segundo es añadir lo que ya tengo descargado, arrastrándolo a PDFs, y muy importante, revisar los metadatos de cada una de las referencias que vaya pasando, ¿ok? Independientemente de cómo las pase, si sea con el botón, si sea manual, o si sea con la varita mágica, siempre tenemos que dar esa revisión, ¿no? Revisar si hay algún dato que me falte y modificarlo o completarlo. Y ya por último, pues hicimos la configuración, bueno, la sincronización y la configuración necesaria para que tengamos el respaldo y que podamos también sacar las referencias en el estilo que nosotros prefiramos. Ahora, ya tengo varias cosas aquí. ¿Cómo uso estos botones de Word? Bien fácil y bien sencillo, y esto es lo que más les hubiera ahorrado mucho tiempo quienes estén haciendo o ya hayan hecho su tesis o etcétera. Miren, ya una vez que tengo todas las fuentes que necesito para mi trabajo en Zotero, ya puedo yo empezar a escribir. Vamos a tomar algún ejemplo con alguno de estos documentos. Vamos a ver, checar este. Aquí están. Entonces, supongamos que yo voy a hacer una cita, ¿no? Voy a sacar algo de aquí. La forma de construir la sociedad ha cambiado, pues que las relaciones de comercio y la ideología evolucionan. Ah, está ahí. Lo copio y lo pego. Espérenme, ahí está. Entonces, aquí yo ya sé que como es textual, ¿qué lleva? O sea, como estoy copiando y pegando, ¿qué es lo que lleva? Lleva comillas, acuérdense. Y lleva el número de página. Ahora, ya lleva comillas. Eso Zotero no lo sabe. Yo lo sé. Yo lo copié, yo lo pegué. Entonces, yo sé que lleva comillas. Porque es textual. Y después le digo a Zotero, bueno, quiero citar esto. Tengo que tener al menos un dato de cómo se llama, de cuál es el título del documento o quién es el autor. No me fijé, entonces me regreso. Y veo que el título es Aportaciones para la Mejora y es de Córdoba o de Luis. No importa cómo la voy a buscar, puede ser autor o puede ser algo del título. Entonces vamos a usar, por ejemplo, la palabra aportaciones. Entonces me regreso y me pongo al final de la cita y le doy acá, me voy en Zotero y le doy aquí donde dice añadir cita. Selecciono el estilo. Apa, ok. Esa es nada más la primera vez. Y me sale este buscador rojo, ok. Entonces, vamos a poner si se fijan, luego me lo recupero, es ese. Igual si hubiera buscado por autor, ahí está, Córdoba. Entonces, bueno, no importa cómo la busque, nada más con que me salga, le doy clic, listo. Y como también tiene que llevar número de página, supongamos que fue la página 32, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es dar un clic aquí sobre la cita. Perdón, ahí, y pongo el número de página, 32.
Si hubiera sido si fuera de una página web o algo y que no tuviera número de página y te hubiera que poner el número de párrafo, nada más cambio aquí el prefijo y le pongo párrafo, ¿ok? Pero como este caso es página, lo dejo en página. Y ya, es todo. Entonces le doy Enter. Ahí está, ya se insertó. Ahora, voy a usar el mismo texto, pero vamos a suponer que es de otro documento. Es un texto que saqué de otro documento y ahora es una paráfrasis. Eso lo vamos a suponer para no llevarnos tiempo en eso. Supongamos que este texto es una idea que yo parafraseé y que viene de otro documento. Entonces, pero ahora yo lo quiero citar, pero lo quiero citar con énfasis en el autor, porque Zotero por default te va a dar la forma parentética. Vamos a checar. Si yo le doy añadir cita, ay, es que los controles del Zoom me los escondo, pero aquí está. Si yo le doy añadir cita y pongo, supongamos este, le doy enter, siempre por default me lo va a dar de forma parentética, siempre. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero iniciar mencionando al autor? Tengo que hacer lo siguiente. Le doy añadir cita y en lugar de buscar la cita, me voy acá en este triangulito negro. Dice aquí vista clásica y me muestra todas las carpetas que yo tengo en Zotero. Supongamos que es este documento el que yo quiero citar, con énfasis en el autor. O me vamos a ver este de Vadillo. Y quiero iniciar mencionando al autor. Si yo le doy OK, me lo va a poner igual de forma parentética, pero yo no lo quiero así. Entonces me voy acá donde dice mostrar editor y ya nada más cambio la forma de la cita. Le pongo el paréntesis aquí. Quito este paréntesis y aquí mismo puedo poner el texto introductorio. Listo. Vadillo 2021 afirma que la forma de construir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es como yo puedo ir insertando citas. También puedo modificarlo en caso de que quiera hacer, por ejemplo, una cita de cita. Vamos a hacer el ejemplo. O una cita múltiple. Vamos a hacerle el ejemplo de una cita múltiple. Me pongo ahí. Y luego le doy a añadir cita. Yo recomiendo que vayamos a la vista clásica. Y aquí podemos ver, supongamos que quiero hacer una cita múltiple de este. Primero me voy acá donde dice fuentes múltiples. Le digo fuentes múltiples. Le digo que quiero ese. Y también supongamos que también consulté este otro. Y le doy lo paso. Y vamos a checar uno más. Y supongamos que también este. Esos tres. Y ya nada más le doy OK. Y listo. Ya me puso la cita múltiple. ¿Ok? Pero estoy viendo que no me las puso en orden alfabético. Entonces eso yo lo puedo corregir con nada más lo selecciono otra vez y le doy un clic, me la va a seleccionar toda. Y le doy aquí este mismo que también es para editar. Vamos a darle vista clásica. Es que aquí el detalle es que no estoy seguro cuál es el AM or Jessica Real. Ok. No, de hecho sí me lo estaba dando en orden alfabético. Vi este. Pensé que no. No, está bien. Entonces está bien. Y así me lo estaba dando, me lo dio bien. Entonces así lo puedo dejar. Ahora, a mí me gusta más la vista clásica que el buscador rojo. Normalmente, casi siempre yo uso esta vista clásica para ir insertando, porque desde la vista clásica puedo poner el número de página en caso de que lo necesite, o si tengo que editar la cita, lo puedo hacer rápido. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que en lugar de que me muestre este buscador rojo, me muestre la vista clásica? Se puede hacer, sin tener que yo hacer esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Me voy a Zotero, si quisieran configurarlo así, a mí me gusta más. Se van acá en donde dice editar, preferencias, y te van aquí en donde dice citar. Abajo dice procesadores de texto, le dan clic y usan, marcan esta opción que dice usar el cuadro de diálogo clásico, añadir cita. Entonces le dan OK y ya con eso, cada que yo quiera insertar una referencia, ya no me va a dar el buscador rojo, sino que me va a dar esa vista clásica, miren. Y ya puedo yo elegir qué referencia quiero o buscarla desde aquí. Y ya añadir página o editarla en caso de que la necesite editar o cancelar, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejemplo de una cita de cita, por ejemplo, de este mismo.
Al respecto, Kant afirma que ha pasado esto, ¿no? Entonces, están citando a Kant, pero pues yo no estoy leyendo a Kant, estoy leyendo a este era quien de Córdoba. Entonces, pongo mi cita. Ahí está. Y aquí al principio, vamos a copiar esto. A quitarlo. Vamos a añadir la cita, le doy a añadir cita. Era la de Córdoba, entonces la busco, es esta. Está en acá, es esta. Y le doy mostrar editor. Me lo va a dar así, entonces aquí agrego a Kant. Kant 1991, como se cita en Córdoba 2022. Y no vi la página, pero supongamos que eres la 45. Le vamos a dar OK. Ah, ok, es que me la cambió porque le puse aquí la página, perdón. Como lo había hecho, cuando lo hagamos desde el editor, lo tenemos que poner la página aquí mismo desde el editor. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Aquí pongo a Kant. Córdoba 2022. Así lo podemos dejar. Y al final podemos poner manualmente el número de página. Puede ir también aquí al final. Listo. Y ya me insertó la cita de cita. Y así yo puedo ir insertando citas de las diferentes formas que vimos en la primera parte de la sesión. Y al final, cuando yo termine de escribir, nada más pongo la palabra referencias que en APA va centrado. Ahí está. Y ya que vaya a insertar mis referencias, nada más hago esto, fíjense, le doy aquí en Zotero y le doy añadir bibliografía, este botón mágico. Clic. Y listo, ya tengo todas las referencias de lo que yo fui insertando en el texto. ¿Y vieron todo lo que inserté aquí con Zotero? Ya me puso todas las referencias en orden alfabético. Y en dado caso de que yo todavía tenga que meter nuevas referencias, lo puedo seguir haciendo y me las va a insertar. Miren. Añadir. Vamos a añadir este. Ok. Boneo. Y debe estar en la segunda posición. O tercera. Aquí está. Me la añadió y me la colocó en donde debe ir. Entonces, es por eso importante también que antes de que empezamos a hacer esto, tengamos los datos completos, porque si hay algo que no esté completo, no me lo va a dar bien. Vamos a hacer el ejemplo, miren. Supongamos que yo tengo esta tesis. A esta tesis le vamos a quitar el nombre de... Ah, mira, fíjate, esta tesis tiene un dato mal. En tipo trae un URL y aquí no debería traer un URL. Debería traer el nivel de la tesis. Si es tesis doctoral o qué tipo de tesis es. Entonces, aquí debería decir tesis doctoral en tipo. Y fíjense, en la referencia debe estar mal. Miren, es la de Córdoba, ¿verdad? Entonces vamos a checar. Córdoba. Aquí está. En este corchete, aquí, debe ir el tipo de tesis. Y en lugar de estar el tipo de tesis, me está dando un URL que no debería ir ahí. ¿Cómo lo corrijo? Me tengo que ir a Zotero, lo quito, le pongo tesis doctoral, ahí está. Ya que está corregido en Zotero, lo único que tengo que hacer en Word es ponerle refresh. Y fíjense lo que va a pasar. Aquí está, vamos a nada para ubicarla. Es esta, lo que va a cambiar. Le doy refresh y listo. Ya me la corrigió. Ahora ya dice tesis doctoral. ¿Ya vieron? Y también esta parte de página 1 no debe estar ahí. Entonces,
Adicional page, esto lo borramos. Eso no lo necesitamos. Igual puedo ir acá y refrescar. Listo. Ahí está, ya está. Ya está perfecta nuestra referencia. ¿Ok? ¿Hay hasta aquí alguna duda? ¿Creen que sí les vaya a funcionar? La actividad que tienen que hacer es con el trabajo. Están maravillados. Nadie tiene dudas por lo que veo. Nada más recuerden, el ejercicio que tienen que hacer ustedes para que puedan practicar es que su trabajo de investigación, el que estén usando como ejemplo en este taller, que ya tienen escrito, obviamente ustedes ya tienen pues referencias, ¿no? Que usaron para fundamentar ese trabajo. Entonces lo único que tienen que hacer es primero, de todas sus referencias, irlas agregando a Zotero en una carpeta que se llame, como se llame su trabajo, ¿no? Como ustedes la hayan nombrado. Pues agregan todas sus referencias en una carpeta, se fijan que estén bien los datos y después regresan a su documento y supongamos que esto lo hayan hecho manualmente ustedes, pues tendrían que borrar la cita y volverla a insertar, pero ahora con Zotero. Y así corregir todas sus citas en su trabajo de investigación, ir borrándolas y volviéndolas a poner con Zotero y después al final agregar las referencias. Y eso les va a servir un montón para que puedan practicar. Y sobre todo para que tengan todo en un mismo lugar, todas sus fuentes. ¿Hay alguna duda? De todos modos voy a estar bien atento en el Telegram por si hubiera dudas ya sobre la marcha salen bastantes, para irla resolviendo por ese medio. Lo importante, Eric, es tener esta herramienta con tanto potencial y tan versátil y además que se está actualizando cada cierto tiempo. Eso permite pues que pueda adaptarse a todos los sistemas operativos y todo lo demás, ¿no? Sí, de hecho, tiene nuevas funciones con la última actualización, donde ya puede también el Zotero darse cuenta si estás haciendo una cita textual y ponerte, mira, fíjate, funciona de la siguiente forma. Supongamos que abro, vamos a ver, uno que tenga PDF, este de Mendoza. Y yo de aquí copio un pedacito. Listo. Bueno, esta lo voy a hacer una nota. Me voy acá a notas y puedo agregar una nota a este elemento. Le doy aquí nota, añadir nota de elemento. Y aquí me da la opción de añadir a nota. Entonces le doy clic. Y si se fijan, como fue textual, me lo está poniendo entrecomillado. Y me está poniendo la cita, ¿ok? Y con la página, todo. O sea, ya no siquiera me tuve que fijar qué página era, mira, 317. Me puso todo. Entonces, en Zotero, yo puedo ir aquí y le puedo añadir nota. Ahí está. Y ya me la agregó con todo y número de página. Y también me debió haber agregado la referencia abajo. Vamos a checar en la M con Mendoza. Ahí está. Ya tiene muchas cosas que funcionan bastante bien, porque también podemos copiar, por ejemplo, algunas figuras. Supongamos esta tabla, ¿no? La necesito. Se usa más para figuras. Entonces, aquí puedo marcar yo con esta opción. Ya la marqué. Ok. Y después puedo añadir una nueva nota. Y la arrastro, ahí está, y me está dando esa imagen con la cita, y dónde la saqué. Entonces, igual en Zotero, le digo añadir nota, es esta la última que puse, y ahí está, me da la imagen, y me da con las, y ya citada. ¿Cómo ven? ¿Les late? Además, el lector también tiene muchas, muchas facilidades, porque todo lo que ustedes vayan haciendo aquí, pueden ir
subrayando, vamos a hacer algunas subrayadas. Ay, perdón, ese fue un, ese no lo quería hacer, vamos a eliminarlo. Ahí está. Fue subrayado. Puedo subrayar ahí. Puedo subrayar por acá, digo nada más para como ejemplo y por acá. Y en esta parte voy a tener en dónde tengo cada uno de esos subrayados. Me va a llevar inmediatamente. Y puedo hacer notas sobre cada uno de esos, de esas cosas que yo fui anotando, ¿no? Aquí comentarios, etiquetas, comentario. Etcétera. Entonces, tiene muchas facilidades para trabajar con el documento. Incluso, aunque el documento no tenga índice, te genera una especie de índice también en algunos documentos. En este no, pero hay algunos en esta opción que te va generando algún tipo de índice. Por ejemplo, vamos a libro que había descargado, es este. Aquí está. El libro no está seccionado así, pero yo, Zotero solito te hace un índice temático para que puedas navegar en el PDF. Y en esta parte, pues vas a ver las anotaciones que hagas. Y si te descargas la aplicación en tu teléfono y la sincronizas, también en tu teléfono o en tu tablet puedes ir viendo esas anotaciones, seguir trabajando desde el teléfono. El detalle o lo malo es que la aplicación solamente está disponible para dispositivos iOS, iPhone o iPad. Esperemos que ya pronto saque también para Android. Se pueden hacer muchísimas cosas con Zotero. De hecho, yo tengo talleres más largos sobre Zotero, de talleres avanzados de hasta 20 horas de puro Zotero, porque sí tiene muchas cositas. Pero de forma general, así, esto es lo que más van a usar. Y ya van a poder ir saliendo dudas, pero como les digo, vamos a estar bien atentos en Telegram para irla resolviendo. Entonces les sugiero que cuanto antes se pongan manos a la obra para ir automatizando sus trabajos. Si ya tienen alguno ahí de ejemplo, pues ir haciendo ir agregando todo a Zotero e irlo insertando. Sí, es importante y le agradezco mucho a Eric su experticia, su explicación, casi que como ya como un ABC, y además destacando el potencial que tiene Zotero dentro de lo que tiene que ver con la gestión de referencias. También le quería recordar que este taller está siendo auspiciado y avalado por la Universidad Central de Venezuela, por el Sistema de Educación Educativa, por el Sistema de Educación a Distancia. Entonces, por favor, transmítanle el mensaje a sus compañeros, que no se pierdan esta oportunidad, que además está valorado por 20 horas académicas, va a tener un aval importante, además que contamos pues con las posibilidades de continuar en algunos cursos más avanzados. Le agradezco mucho a Eric y a todos los que hoy se tomaron detenidamente para participar acá. Sé, porque lo vi en el chat de Telegram, que algunos tenían problemas con la conexión, otros tenían asuntos que atender y van a ver la grabación posteriormente. Bueno, para quienes no estuvieron hoy acá y que también se van a conectar luego, también bienvenidos. Vean los videos, están las cápsulas en el campus, están todas las orientaciones y va a estar este video también allí. Perfecto, pues miren, acabamos un poquito antes, muy bien, pues ya pueden relajarse o ir trabajando en la actividad, y pues nada más, no sé si quieres agregar algo más, Frana. Sí, también quería comentarles que es importante que vayan cumpliendo sistemáticamente con las actividades. Si quieren abrir su cámara y abrir su micrófono para hacer algún comentario, pues con mucho gusto, hasta ahora que les ha parecido el material, algún comentario con respecto al taller de hoy, a la sesión de hoy. Esperamos, bueno, por aquí está diciendo Nagdi ya, que, y también lo dijo Juan, dijo, excelente, muy útil herramienta. Nagdi dice, estoy maravillada con Zotero, les agradezco muchísimo. Vamos a dejar de grabar en este momento.